Televidentes, ustedes recuerdan que hace poco nos encontrábamos desde la vereda de la Arboleda, exactamente en la finca Las Maquinitas, para llevarles a ustedes la mejor información sobre el acontecer del campo. Pues bien, es de nuestro agrado contarles que nuevamente hemos llegado hasta ese lugar hoy para conocer precisamente la marca de café Don Tulio. Como invitado nuevamente tendremos al señor Juan Leonardo Garzón, un apasionado por el campo y por el agroturismo, quien nos contará en qué consiste su marca, cómo está funcionando su planta de café y sobre todo cómo están impulsando el turismo desde esta finca. Esperamos entonces que disfruten de este espacio, por supuesto, y de toda la programación del Canal 4 Apacible Televisión. Bienvenidos. El suroeste antioqueño es una tierra que se ha caracterizado por su riqueza cafetera y ha sido fuente de economía, no solo para la subregión, sino también para todo el territorio colombiano. Su amplia actividad turística, sus cafés especiales y la cocina tradicional reflejan la hospitalidad espontánea y natural del antioqueño que vive día a día el territorio cafetero. Televidentes de Por el Campo, nuevamente nos encontramos en compañía de Juan Leonardo Garzón, un hombre apasionado y emprendedor por los temas del campo, hoy precisamente para hablar acerca de la marca de café Don Tulio, que emprenden también acá en la finca Las Maquinitas. Pero antes de iniciar, Juan, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? No, muy bien y muy contentos, primero por estar con la presencia de ustedes aquí en la finca nuevamente. Realmente fue excelente la visita pasada y ahora espero que nos vaya muchísimo mejor. Muchísimas gracias, así será. Bueno, Juan, antes de iniciar a conocer esos procesos del café que aquí se desarrollan, de su propia marca, de cómo es ese proceso, pues quisiéramos saber en qué parte de la finca nos encontramos y qué cultivos podemos apreciar. Bueno, en este momento estamos en el espacio que nosotros denominamos la zona del plátano y pues como lógicamente lo entenderá, pues aquí hay cultivo de plátano en asocio con café y en asocio también con yuca. Tenemos aquí más o menos unas 4 variedades de plátano más banano y tenemos aquí en este pequeño lote tenemos cultivadas 3 variedades de cafés exóticos. Tenemos una variedad que se llama variedad Java, tenemos otra variedad que se llama variedad Pacamara y otra que es la variedad Geisha. 3 variedades muy interesantes de café. De las variedades, Juan, que nos acaba de mencionar, ¿qué características cumplen? Digamos que no son variedades tan conocidas precisamente acá en el municipio. Exactamente. La verdad es que cuando nosotros comenzamos con el café aquí, nosotros consideramos, en ese momento comprendimos que teníamos que tener factores de diferenciación y entre los factores de diferenciación nos preocupamos inicialmente por conocer un poco sobre las variedades de café. Lo primero, destacar que aquí en el municipio ya se cultivaba desde hace años una variedad muy interesante que hoy en día es muy apreciada, que es la variedad Maragogipe. Entonces, entre las variedades que tenemos está la variedad Maragogipe, que no está entre estas 3 que te mencioné, y hay otras variedades. Entonces encontramos que hay unas variedades que son exóticas o se pueden considerar como exóticas del café, otras variedades que son tradicionales y otras variedades que son lo que nosotros llamamos institucionales. Las institucionales son las variedades que se han desarrollado por parte de Cenicafé en asocio con la Federación de Cafeteros y se han introducido al mercado colombiano, como es la variedad Colombia, la variedad 2000, como es la variedad Castillo y hoy en día con la Cenicafé 1, que son variedades muy importantes para la caficultura colombiana. Esas las cultivamos, pero también entonces trabajamos otras variedades que es las que nosotros denominamos tradicionales, que son las variedades que originalmente llegaron a la caficultura en América Latina, como son por ejemplo la variedad típica que nosotros le conocemos como Pajarito y la variedad Borbón. Y adicionalmente hay otras variedades que son unas mutaciones que se dieron en Brasil, mutaciones espontáneas que dieron origen a la variedad Caturra que se sembró tanto en la década de los 70 y la variedad Maragogipe, ¿correcto? Y adicionalmente a eso hay otras variedades que consideramos exóticas, entre las cuales está precisamente uno de los cafés más apreciados del mundo, que es la variedad Geisha, que es una variedad que, primero que todo, esta variedad Geisha tiene resistencia a la roya, primero que todo, pero adicionalmente a eso tiene una taza muy apreciada por la delicadeza de los sabores. Son sabores que se siente que se está tomando más una aromática con características a limoncillo, con características a durazno y notas muy florales. Por ejemplo, tenemos la variedad Pacamara, que es una variedad desarrollada en Centroamérica, que es
una variedad que surge de dos variedades, una variedad Pacas de Centroamérica y una variedad Maragogipe del Brasil, y digámoslo así, que tiene unas características similares al Maragogipe, con las características del grano grande como es la característica del Maragogipe, pero con mayor productividad, con mayor productividad y con, digámoslo así, una taza muy agradable, principalmente con notas a mandarina. Y tenemos la variedad Java, que también es una variedad que es resistente a la roya o tolerante a la roya, que tiene una característica muy interesante porque aquí nos da notas principalmente a maracuyá, unas notas cítricas a maracuyá. Entonces, todas estas variedades, lo que sucede es que es como en el mundo del vino, que cada una de estas variedades da unas características diferentes en taza. Y eso es lo que estamos logrando aquí precisamente en el predio de Las Maquinitas y en algunas fincas en las cuales se está cultivando aquí en el municipio, en las cuales encontramos otras variedades de café que nos dan características diferentes y por lo tanto nos permite tener una oferta de valor diferente para el mercado nacional e internacional. Y precisamente para que ese café sea de calidad, para que el consumidor diga, quiero comprar ese café, quiero tomarlo, quiero que la gente lo conozca, hay que tener un buen control, un buen manejo, una buena planificación precisamente en el cultivo, porque entonces si no se hace ese control fitosanitario para que no lleguen enfermedades, para que no lleguen plagas, pues si eso no se hace, el producto final no va a tener, digamos, ese rendimiento, esa posición en el mercado, Juan. Por supuesto que sí, y ahí cabe destacar que de todas maneras hay que manejar estas variedades con un concepto de responsabilidad. No es sencillamente traer las variedades y sembrarlas, sino primero que todo, mirar el comportamiento de la variedad, cómo se comporta esta variedad, qué cuidados debo tenerle a esta variedad. Nosotros somos 100% orgánico, pero ser 100% orgánico no significa dejar el café allí a la vera de Dios a ver qué pasa, sino que también hay que meterle la mano. Y meterle la mano es primero que todo darle una buena nutrición orgánica, pero darle una buena nutrición, y la buena nutrición la hacemos con el abono orgánico, con el compostaje, la hacemos con el proceso de las mieles, la hacemos también con la adición de elementos al suelo que le permiten que los microorganismos que son propios del suelo estén allí. Hablamos de la roca fosfórica y hablamos de otro tipo de rocas que le dan los minerales que necesitan los suelos. Adicionalmente a eso, pues nosotros tenemos en cuenta, primero que todo, que le damos un buen espacio a los árboles, es decir, tenemos unas buenas distancias de siembra, precisamente para que el árbol se pueda desarrollar mejor, para que el árbol desde las ramas bajas sea productivo hasta las ramas altas. Y adicionalmente a eso, pues obviamente hacemos el control también fitosanitario, pero ese control fitosanitario lo utilizamos, por ejemplo, nosotros utilizamos el control de la broca con el control de la broca lo hacemos con el hongo Boveria bassiana. Por ejemplo, nosotros hacemos el control de las enfermedades, de algunas enfermedades como la roya, entre otras, mediante el caldo bordelés, que es una preparación que tiene la característica de orgánica, pero que tiene todos los atributos necesarios para el control de la roya, entre otros elementos. Entonces, es la combinación de las dos claves. Primero que todo, cuidar muy bien el suelo y cuidar muy bien la nutrición, la adecuada nutrición del árbol, y adicionalmente a eso, controlar, pero de manera orgánica, de manera biológica, controlar precisamente las enfermedades. Y usted lo acaba de mencionar, no es simplemente sembrar por sembrar y esperar qué pasa, sino también implementar ese tipo de control, de planificación y por supuesto de buenas prácticas agrícolas para que nuestro cultivo sea fructífero y el producto final sea de calidad. Juan, es el momento justo entonces para pasar a conocer su propia marca de Café Don Tulio. ¿Qué tal entonces si vamos a la planta de procesamiento para que nos cuente qué actividades se desarrollan allí para que nuestros televidentes precisamente conozcan de primera mano? Perfecto. Bienvenidos, vamos a la planta. Muchas gracias, los invitamos a ustedes, por supuesto, para que nos acompañen. Televidentes, continuamos nuestro recorrido nuevamente por la finca Las Maquinitas en compañía de don Juan Leonardo. Nos encontramos precisamente en la planta de café. Juan, ¿hace cuánto tiempo esa planta está para su servicio? Bueno, nosotros comenzamos este proceso a finales del año 2015, si mal no recuerdo, y
y la planta quedó en gran parte lista en el 2016. Digo en gran parte, pues obviamente hay equipos que llegaron posteriormente. Entonces, inicialmente quedó la planta lista, quedamos con inicialmente la tostadora. Ya después, creo que finalizando el 2016 o en el 2017, creo que sería, llegó esta trilladora que tenemos acá. Y el último equipo que llegó creo que fue en el año 2018, que fue la selectora óptica. Juan, precisamente en ese lugar donde nos encontramos, en la parte baja de la planta, ¿qué función cumple exactamente esa trilladora? Aquí sí vale la pena resaltar que esta planta está dividida, digamos que en cuatro secciones principalmente, o cinco. Un área de recibo o almacenamiento, un área de café verde, un área de transformación o café tostado, un área de laboratorio y un área de capacitación. Aquí entonces tenemos una trilladora que tiene capacidad para procesar 300 kilos de café pergamino seco en una hora, y cumple con varias funciones. Es decir, esta misma máquina lo que hace es recibir el café, trillarlo y después de trillarlo lo pasa a una pulidora que lo que hace es retirarle esa película plateada que tiene el grano por fuera, que le llamamos cutícula, y posteriormente pasamos a este otro equipo, que es un equipo, una selectora, donde selecciona el grano por tamaños. Es lo que nosotros le llamamos una selectora de máquina. Juan, y allí también hay otra selectora, usted nos contaba que selecciona, digamos, el café bueno y el café malo. Que lo que hace precisamente es, por rangos de color, determinar cuáles son los granos que tienen defectos, porque inicialmente acá los separamos por tamaños y aquí sale la pasilla de manos que llevamos nosotros, pero después nosotros, al seleccionar los defectos, encontramos granos que pueden ser, por ejemplo, vinagres, negros, granos mordidos, granos con daño por insectos, que es lo que conocemos como brocados principalmente, y así entre otros granos. Entonces, de acuerdo a la tabla de defectos que se manejan, bien sea en la Federación de Cafeteros de Colombia o bien sea en la Asociación de Cafés Especiales, todos estos defectos se reconocen por granos por rangos de color. Se hace la programación de la máquina para cada lote que vamos a procesar, y allí lo que hacemos es una separación de los granos que tienen defectos. Entonces, esta selectora, ¿qué es lo que hace? Sencillamente, por rangos de color, él tiene, digámoslo así, unas celdas fotovoltaicas que lo que hacen es identificar los granos que tienen determinados colores y le da una orden a un eyector que lo que hace es soplar ese grano que tiene. Entonces va cayendo el grano, y en la medida que va cayendo, cuando llega al punto, sopla, lo retira, lo va separando, pero a unas velocidades muy, muy altas. De hecho, es una máquina que tiene una capacidad, tiene cuatro canales con una capacidad de 1.6 toneladas por hora. Estos equipos, Juan, cumplen una función bastante rigurosa, pero ¿por qué no importante a la hora precisamente de ese producto final, que va a ser de una muy buena calidad, precisamente por como lo mencionamos ahorita? Si en el cultivo se tienen esos controles fitosanitarios y si acá se cumplen todos estos pasos de que pase por cada una de las máquinas, pues ese producto final va a ser de muy buena calidad, ¿no es así, Juan? Esa es una muy buena conclusión la que usted saca, porque para nosotros definitivamente, que usted puede hacer los mejores procesos en la finca, usted puede tener los mejores calidad, los mejores cafés con altísimas calidad, con altísimos atributos de sabor, de aromas, pero si usted no es estricto en este proceso de calidad del café, de determinación de cuál es el café es bueno, cuál es el café que no es bueno, definitivamente aquí es donde va a lograr precisamente unos buenos resultados de ese café, la óptima calidad del café. Juan, me llama mucho la atención que algunas presentaciones del café de Don Tulio son en lata. ¿Por qué optan por utilizar ese tipo de recipientes? Muy válido, precisamente por un concepto de sostenibilidad. Realmente nosotros, desde muy pronto nosotros empezamos a observar lo que estaba ocurriendo en el mundo con respecto del tema de sostenibilidad y lo que venía sucediendo, esa tendencia que viene con respecto de las bolsas. En Francia inicialmente lo que hicieron fue eliminar el uso de las bolsas en los supermercados. Después Colombia siguió el paso, así como muchos países del mundo. Luego Francia ya empezó a trabajar con el tema de proscribir o evitar el uso de la bolsa de un solo uso, digámoslo así. Entonces Colombia ya lo está haciendo desde el año pasado también. Existe una normativa sobre esto. Entonces nosotros hace muchos años
digamos que nos preocupaba ese tema y decidimos entonces empezar a empacar en lata, porque finalmente encontramos que la lata tenía un tema de reuso. La lata es reutilizable, en muchas oportunidades se puede reciclar, o en otras oportunidades se puede reutilizar, y muchos de nuestros clientes prefieren coger la lata y utilizarla para guardar sus lápices como alcancía o etcétera. Entonces es reusable la lata, esa es la ventaja que tenemos con la lata y por eso decidimos implementar el uso de esta. Básicamente, Juan, lo hacen con un propósito muy importante y es el de cuidar y preservar nuestro medio ambiente. Eso es algo muy importante de resaltar. Juan, una pregunta muy fundamental antes de pasar a hablar un poco acerca del tema del agroturismo. ¿Por qué Café Don Tulio? O sea, ¿por qué se llama Café Don Tulio? Muy buena pregunta. Bueno, cuando nosotros le dimos la marca Café Don Tulio, primero fue un honor y un reconocimiento. Les había hablado yo en alguna oportunidad de que nosotros conocimos esta aventura con el café con el señor Gabriel Jaime Vázquez, que además es nuestro socio y es una persona que siempre nos ha acompañado con todo este proceso. Y aquí en La Arboleda, el señor Tulio Vázquez fue una persona que primero fue de los primeros que trajo, por ejemplo, el cultivo del café Borbón aquí a la vereda, fue de los primeros que hizo un silo de secado de café. Entonces quisimos llamar, darle este nombre de Café Don Tulio precisamente en honor a la familia con quien nosotros hicimos ese redescubrimiento del café, tuvimos ese reencuentro con el café. Pero adicionalmente a eso, en varios estudios que nosotros hemos hecho posteriormente, nosotros nos damos cuenta que es que igual ese nombre Tulio está ligado a toda nuestra tradición del campo, a todas las familias nuestras, porque es común encontrar este nombre Tulio entre nuestros antepasados, entre los campesinos. Entonces es un nombre que nos representa como nuestro origen del café. Y realmente desde un comienzo quisimos darle ese nombre Tulio ligado al origen, y definitivamente es el origen del campo colombiano. Muy interesante, Juan, conocer la historia del nombre y de su marca de café. Y bueno, también vale la pena mencionar cómo esta planta está muy bien constituida, con un gran avance tecnológico e industrial que la va a posicionar a futuro, Juan, como diría yo, como de las mejores de Colombia, ¿por qué no? Bueno, realmente, y agradezco mucho este comentario, porque primero nosotros creemos que son muy pocas las apuestas que se han hecho aquí en Colombia en el concepto de tener la planta de transformación en el mismo origen del café. Y ya que hablamos del origen del café, nosotros creemos firmemente en algo, y es en el concepto de café tostado al origen. Nosotros hacemos la transformación aquí porque nosotros creemos que el mundo del café tiene que volcarse hacia el valor agregado, y el valor agregado está precisamente en el tueste del café, la transformación del grano aquí en el origen. No solo el tueste, tantas formas que tiene el grano de café y tantas agroindustrias que se pueden hacer en torno al café. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, así como en el vino, donde está el viñedo, hacen precisamente el procesamiento del vino y se envasa allí, así como sucede también, por ejemplo, con la oliva, donde se hace el aceite de oliva en origen, así como lo encontramos con los quesos, que en origen se hacen esas magníficas variedades de queso en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia, en España. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el café? Entonces, por eso nosotros le damos un gran valor a ese concepto de tener la planta de transformación aquí. Hay otros que ya lo han hecho, que nos parece excelente, y ojalá que todo el mundo se vuelque a hacer algo similar. Juan, y el café, aparte de ser un gran generador de economía y ingresos, pues también hace parte de esa cultura colombiana, antioqueña y, por qué no, sudbolivarense. Otra de las grandes apuestas de Café Don Tulio es el agroturismo, y quisiéramos conocer de qué se trata este proyecto que también se desarrolla aquí, y para mostrárselo a nuestros televidentes. ¿Qué tal entonces, Juan, si vamos a hacer otro pequeño recorrido dentro de la casa para que nos cuentes acerca de ese tema y también del proyecto que se viene para diciembre de Bolívar Sabia Café? Excelente, vamos entonces. De una, y a ustedes los invitamos para que nos acompañen. Sectores que en los últimos años ha crecido mucho es el agroturismo. Aquí en la finca Las Maquinitas también se viene implementando, ¿no es así, Juan?
Exactamente, nosotros es algo casual, digamos, porque finalmente nosotros encontramos que este modelo que manejamos de tener acá todo el proceso del café, desde la semilla hasta la transformación como café tostado en la misma finca, sumado a la oferta que tenemos de cultivo sostenible, de granja autosostenible, le ha gustado mucho a la gente, y entonces empezaron a llegarnos visitantes sin tener nosotros todavía un concepto de agroturismo, pero sí nos llevó a estudiar, a analizar todo el tema del potencial que nosotros teníamos en agroturismo. Yo quiero contarles que lo primero que encontramos es que el municipio de Ciudad Bolívar tiene un gran potencial para el agroturismo. A nosotros nos enamora no solo el tema del café, nos enamora la imponencia de este cerro que tenemos aquí atrás de nosotros, el Cerro San Nicolás, los Farallones de Citará. Eso nos enamora, pero nos enamora esa cantidad de aguas que hay aquí en el municipio, que a veces nos causan inconvenientes, sí, pero que definitivamente es una gran riqueza. Es una gran riqueza el saber que existen tantas quebradas, tantos ríos, tantos nacimientos de agua que hay en las fincas. Prácticamente todo lado uno encuentra que tienen su agua propia y demás. Esa es una gran riqueza y eso es lo que quiere ver la gente. Entonces nosotros tenemos muchos potenciales aquí en el municipio y por eso nosotros vemos, bueno, empecemos a trabajar eso, porque hay mucha gente que nos pide a nosotros venir y definitivamente sí, vale la pena, tenemos muchas cosas que mostrar. Usted menciona algo muy importante, Juan, y es precisamente que esta zona de la Reserva Protectora y los Farallones del Citará, esa parte de la Cordillera Occidental, es propia también para el avistamiento de aves, también es propia para hacer esto de ecoturismo, de, no sé, tenemos varias cascadas, como lo es la Cole Caballo, el Charco de los Patos, entonces eso también llama mucho la atención de los visitantes, no solo de nuestro país, sino también del extranjero. Juan, ahorita más o menos en 2-3 meses se avecina Bolívar Sabia Café. Usted es un participante de este gran evento. ¿Qué podemos mencionarle a nuestros televidentes sobre ese evento que se va a realizar los primeros días del mes de diciembre? Bueno, lo primero que todo, pues el año pasado hicimos este primer festival Bolívar Sabia Café, que fue un evento de muchísimo éxito, tuvo gran aceptación aquí en el municipio y tuvimos muy buenos visitantes. En este momento estamos precisamente en la organización del próximo evento, porque nuestro compromiso es hacer este evento Bolívar Sabia Café todos los años. Este año pues vamos a tener el festival que implica la muestra empresarial, como el año pasado. Vamos a tener el concurso de taza para premiar los mejores cafés de aquí del municipio, hacer el reconocimiento a los mejores cafés de aquí del municipio, de origen del municipio. Vamos a tener, como el año pasado, una mesa de catadores experimentados del país. El año pasado tuvimos 10 catadores, este año esperamos tener también 10 catadores. Vamos a tener, como el año pasado, la subasta de cafés y la oferta de cafés a compradores, tanto del país como del exterior, esperamos. Pero adicionalmente, ese año le vamos a agregar a la muestra también el tema de formación. Vamos a tener entonces algunas capacitaciones o algunas conferencias que se van a dar precisamente en torno a esta fiesta del café, porque es una verdadera fiesta lo que estamos viviendo en el municipio con este Festival Bolívar Sabia Café. Muy interesante entonces que los amantes del campo, nuestros cafeteros, nuestros agricultores participen de ese evento, porque no, se empapen de los temas que allí se tratan. Y bueno, finalmente, Juan, ¿por qué consumir café Don Tulio? Primero que todo porque el café Don Tulio es un café de origen que se preocupa por cada uno de los procesos del café, desde la misma semilla prácticamente hasta que el café se recibe el café para ser preparado. Eso es lo primero. Lo segundo, porque nosotros en Café Don Tulio, pues con todo esto que hacemos, le damos valor al campo. Nosotros trabajamos con los pequeños productores y trabajamos con los medianos productores de aquí del municipio y nos preocupamos por tener aquí los mejores cafés del municipio de Ciudad Bolívar. ¿Por qué consumir Café Don Tulio? Porque es que Café Don Tulio, y yo siempre tengo una frase, cada vez que yo me tomo una taza de Café Don Tulio, me transformo a mi origen, me transformo a mi niñez, cuando yo iba de la mano de mi padre a las fincas de mis abuelos y veíamos todo lo que sucedía en el campo en el torno al café, porque el Café Don Tulio me lleva a
reconocer el campo colombiano y la belleza de nuestro campo, porque me transforma, porque me transporta, porque realmente es el momento que más disfruto en el día. Y como usted lo mencionaba, no solo en este espacio, sino cuando vinimos para hablar acerca de la granja autosostenible, y es precisamente ese enfoque de respeto por el medio ambiente, de conservación del mismo, y bueno, finalmente eso hace que se tenga entonces un producto de calidad. Sabemos entonces que en redes sociales, en tanto en Facebook como en Instagram, Café Don Tulio, recordemos porfa Juan, números de contacto para las personas que quieran comprar el café. Muchísimas gracias, sí, a nosotros nos encuentran, nosotros hacemos un mercadeo directo y nos encuentran en los celulares 315-482-3650 o el 315-268-9307, donde los atendemos directamente mi esposa y yo, o nos encontramos, como lo mencionaste, en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Café Don Tulio. Así es, agradecemos nuevamente a José Juan por recibirnos en ese lugar tan acogedor como lo es la finca Las Maquinitas. Le agradecemos a usted, a su esposa y a todo el equipo de trabajo que tiene aquí por recibirnos, y bueno, esperamos volver, ¿por qué no?, para seguir descubriendo todos los proyectos y actividades del campo que aquí se desarrollan. Nuestra gratitud con ustedes y con Apacibol, realmente ha sido una jornada extraordinaria para nosotros y ha sido muy rico tenerlos aquí como nuestros invitados. Muchas gracias y muchos éxitos. Que así sea. Con un amplio desarrollo tecnológico, Juan Leonardo ha posicionado a su finca Las Maquinitas en un territorio prometedor y rentable para el mercado cafetero. Con su gran apuesta por la autosostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, ha diversificado todos los recursos naturales que están a su alrededor. El café, entre tanto, ha sido uno de sus grandes pilares, logrando tener hoy día su propia marca de café, en honor a Don Tulio, un hombre que dejó un gran legado cafetero en nuestro municipio y fue un gran caficultor de la vereda La Arboleda. El amor y la pasión con los que se desarrollen los procesos siempre van a tener excelentes resultados, y Café Don Tulio es una clara muestra de ello. Televidentes, con todo lo aprendido en este espacio, finalizamos Por el Campo el día de hoy. Agradecemos al señor Juan Leonardo, a su señora esposa y a todo el equipo de trabajo de la finca Las Maquinitas de la vereda La Arboleda por haberlo recibido. Amable televidente, si usted quiere repetir alguno de nuestros espacios, puede dirigirse a las diferentes plataformas digitales. Recuerda que en Facebook estamos como Apacibol TV, Canal 4, y en YouTube Apacibol en Vivo. También puede ver nuestros espacios todos los martes a las 6 y 5 de la tarde, con repetición el día jueves a las 4 de la tarde, por este su Canal 4 de Apacibol Televisión. Agradecemos a Asistagro de antemano por su patrocinio y esperamos que nos sintonicen en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.